Es un placer estar contigo. Un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph. Un placer para mí. Gracias por invitarme, Joseph. Hey, muchas gracias, mi hermano. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejarme a mí. Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y de América Latina. Hola, ¿qué tal, amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, en Europa. Estamos hoy aquí, nos colamos, en una de las más importantes estaciones de radio de Colombia y América Latina, de la región. Ustedes la deben conocer. Y estamos con una mujer, atención a esto, comunicadora social, periodista, es mamá, es esposa, ganadora de innumerables reconocimientos y premios. Una mujer que ha causado, digámoslo, sensación en el periodismo. Conectadísima 100% con causas sociales de verdad que sí. Por estos días está madrugando como nadie. Lleva una semana madrugando, pero madrugando de verdad. Cuando uno amanece, ella está trabajando. ¿Y saben qué les quiero contar? Es una mujer que es orgullo de la raza negra de América Latina. Ella es Mabel Lara. Mabel, ¿es todo un placer? Hola, es un placer, Joseph. Muchas gracias por estar aquí en las instalaciones de Caracol Radio. Cuando uno está allá en Europa, Estados Unidos, y le hacen del el Cauca, ¿cómo es el departamento del Cauca? El departamento del Cauca es el departamento quizá más diverso que tenemos en el país. Tenemos comunidades indígenas, históricas, está todo el pueblo Nasa allí. Está el enclave negro, después de que los negros en este país fueron liberados en la época de la colonización, se posicionaron en este sector campesino y rural, y evidentemente la colonia española también llegó allí a ese gran Cauca, que después desembocó en partir un poco el suroccidente colombiano. Entonces, si usted quiere conocer a Colombia, tiene que llegar hasta allí. Es rico biogeográficamente, en las tradiciones culturales, y políticamente también ha sido muy importante para Colombia. Se come delicioso, gente maravillosa, y ahí está justamente Puerto Tejada. Ahí nace Mabel Lara, se va muy rápidamente a los 4 o 5 años a vivir a Cali, la capital del Valle del Cauca. Y cuando uno habla del Valle del Cauca, no sé, pero el Valle del Cauca es dulce. Ustedes saben, es la capital mundial de la salsa. Como niño, ¿cómo es vivir en Cali? Pues yo llegué, o sea, nací en un pueblo que se llama Puerto Tejada, en un pueblo, vivir en un pueblo es lo más rico. Delicioso, tranquilo, sí, fresco. En la esquina vive la abuela, la otra esquina vive los primos. La tienda está cerca. Yo jugué en la calle, muy chiquita, porque realmente, como acabas de mencionar, me fui muy rápido para Cali, pero estuve viviendo en mi pueblo, de casas patieras, de hacer encuentros con los primos, de pasar a almorzar hoy donde la abuela, otro día donde la tía. Eso es fascinante porque marca tu niñez. Y una niña feliz, yo siempre he creído que es una niña o un niño diferente. Luego me voy a Cali. Cali es la ciudad de las oportunidades, es una ciudad donde hice mi carrera profesional, donde me formé en mi profesión, digamos, como en el colegio y la universidad. Es una ciudad que te marca porque es una ciudad muy diversa, donde las clases sociales se tocan frecuentemente. Okay, y como okay. Lo acabas de mencionar, en un factor muy popular, que es la salsa. La salsa en Cali es un género musical que les gusta a todos los estratos sociales. Sí, y sí. Allí, a través del baile de salsa y de ese género, nos encontramos todos. Qué bueno eso. Comunicadora social de la Universidad del Valle, luego viene a Bogotá y empieza, señores, a moverse esto. Arranca obviamente Telepacífico mucho tiempo, luego pasa por Noticias Caracol, luego va a radio, luego hoy hace fin de semana de Noticias 1, uno de noticieros, voy a decirlo, perdón, es mi opinión personal, más claro, más directo y más respetuoso con la opinión frente a la audiencia y al televidente. Es mi opinión. Y ahora está una vez más en Caracol Radio. Hablemos un poco rápidamente de ese paso por Caracol, va, viene, Cali, sale, entra. Eso es una cosa, ¿cómo es ella así? Sí, yo creo que es parte de la reinvención. ¿Sí? Yo siempre he sentido que primero empecé en esto, eso es pasión. Cuando yo estoy frente a una cámara o un micrófono, representar las palabras y las preguntas de la gente es un compromiso muy serio, pero también hay una búsqueda personal, una búsqueda por no quedarse tranquilo y como es en la estabilidad del que no me importa nada, sino de reinventarme todo el tiempo. Yo empecé en televisión buscando ser periodista y llegué a la televisión en espacios culturales en Telepacífico. Siempre he hecho radio como de la mano. Llego a Telepacífico, me dan la dirección de un programa, me ven en Bogotá, me dicen véngase para acá, empiezo en Caracol, fue mi casa mucho tiempo. Sentí que había llegado a un techo, dije yo quiero
construir lo que es el futuro de mi carrera, siempre siendo una periodista que presenta noticias. Entonces, por eso todo el tiempo he ido y venido, pero he hecho periodismo. Claro. He hecho periodismo. ¿Y por qué en esta búsqueda? Porque yo creo que como ser humano también estoy constantemente replanteándome qué es lo que busco para mi vida. Y yo creo que las audiencias lo que pueden encontrar como hilo conductor es coherencia. Coherencia, así se ataque al periodismo, así se crea que hay una línea editorial siempre que marca en la vida de uno, no. Yo creo que la gente puede pensar lo que quiera, pero yo siento que he venido haciendo periodismo y que he sido coherente con lo que digo y pienso en los medios de comunicación en los que he estado. Y vamos a parar un segundo allí porque uno piensa y siente que el periodismo en Colombia y en la región es fuerte, pero creo que es mucho más fuerte, ha tomado una relevancia distinta con las mujeres en el periodismo, no solamente presentadoras, score en televisión, no, directoras, dirigiendo medios. Creo que las mujeres han logrado tener un espacio en la comunicación que antes no estaba y sí que se han empoderado de forma contundente de los medios de comunicación. Y en un país como el nuestro, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre se habla de la diferencia laboral entre hombres y mujeres en los espacios pues en los que nos desempeñamos. Sin embargo, fíjese usted que las periodistas más tesas son directoras de medio o han sido directoras de medios de nuestro país. La época de las Marías, Cecilia Orozco, que es mi directora, Lucía Madriñán, y poco a poco esta nueva generación de mujeres en los medios de comunicación nos hemos impuesto. Yo no sé si eso hace bien o mal, pero yo sí creo que nos hemos abierto espacio, hemos estado ahí como hemos logrado un lugar de respeto y responsabilidad, Yolanda Ruiz, y a mí me parece que eso se ha mantenido como tradición en Colombia. Mabel, una mujer frente a un medio de comunicación, obviamente, igual que un director hombre, tiene que informar la realidad de un país, de un momento, pero hay, por ejemplo, con una mujer al frente, ¿qué cambia con relación a cómo yo siento como audiencia esa información, esa noticia? Yo no sé qué cambia, eso me lo tendría que decir el televidente, sin embargo yo quiero decir un poco lo que para mí es importante. Yo soy una mujer cálida y yo espero transmitir esa calidez cuando estoy contando en un país como el nuestro que han asesinado a 5 niños o el caso de las niñas que acaba de ser violada, en fin. Yo lo que quiero cuando transmito la información es primero que la gente tenga confianza, que sepa que yo lo respeto y para mí eso es vital en esa transacción de la información, y después de esto pues que también entienda que hay una calidez en la información que le estoy pasando, o sea, soy un ser humano que también siento y vibro con la noticia que le estoy contando. Yo le cuento, usted verá qué decisión toma, pero yo le cuento. Claro. Y el concepto de la verdad en los últimos años, a propósito de las fake news, está un poco sobredimensionado. Yo creo, ¿qué es la verdad? Pues depende, ¿quién donde tiene la verdad? Exacto, depende de dónde la mires. Claro. Depende, mi verdad frente a tu verdad. Es lo distinta. Que yo creo es que el periodismo tiene que acercarse a los hechos y ser veraz, no objetivo. No nos pidan objetividad porque somos seres humanos y tenemos subjetividades. Pero sí, al menos, yo sí siento que tenemos que ser veraces, que lo que estamos diciendo corresponde a las fuentes que nos están contando la información. Pasa hoy con el periodismo como tal, radio, televisión, escrito, ¿ha cambiado? ¿Lo percibe el lector, el televidente diferente? De pronto, el periodismo antes estaba un poco más, voy a decirlo, seguramente Mario me puede corregir, más inflado, más protagónico, y de pronto eso ha cambiado. La gente del común, no comentero, se informa distinto, relee y ve y revé lo que dicen. Sí, yo sí siento que hay una revolución de los medios de comunicación y nos pasaron cuenta de cobro. Cuenta de cobro. Los televidentes y los oyentes. Oye, y los lectores. ¿Alta? Muy. La crisis de los medios es por eso. Claro. Porque nosotros nos creímos eso del cuarto poder. Sí, sí. El ego del periodista como que hastió al televidente. Que tenían las fuentes, que manejaban todo y que decían. Pero además fíjate que uno cuando es periodista, uno es intermediario entre el poder y la ciudadanía, pero esto se rompió con las redes sociales. Entonces la gente ya busca lo que quiera directamente a la procuraduría, a los lugares donde quiera.
Entonces, por ejemplo, busca la Procuraduría. ¿Qué dijo la Procuraduría? Y ese antes era nuestro privilegio, nuestra responsabilidad. Ahora es traducir un poco, ayudar a entender eso, cómo influye en el día a día de la gente. Es una responsabilidad mayor, pero es mucho más trabajo y compromiso. Y si hablamos de responsabilidad, más trabajo y compromiso, tenemos que hablar con Mabel Lara, que ella es muy activa en redes sociales, lo que pasa el periodismo hoy con las redes sociales. Esto está migrando, la gente se informa aquí en redes sociales. Eso también hace que el periodismo tenga que trabajar de forma distinta. Sí, estamos en un momento maravilloso para replantearnos, un momento de crisis, de poca credibilidad, pero creo que allí donde está el problema siempre es una oportunidad. Yo sí creo que aquí se destacan los periodistas en los que la gente confía y cree y que no traga entero. Y las redes sociales nos cambiaron la forma de trabajar, nada que hacer. La revolución industrial cambió la forma laboral del ser humano, esta es la revolución de la información. Y aquí los más afectados directamente hemos sido los periodistas, hay que asumir esa responsabilidad. O sea, sí creo yo, Mabel, que cuando hay una mujer como usted, o muchas en el mundo, no sé, podemos hablar a Manpur, bueno, tantas mujeres maravillosas, Barbara Walter, mujeres que han hecho cosas importantes en el periodismo, uno dice y se da cuenta que no hace falta tener una cara bonita, un buen registro en televisión, sino que tener otra cosa, y es lo que la gente hoy, todos los días, reclama, y es credibilidad, credibilidad. ¿Cómo se consigue eso? Yo creo que con respeto, yo lo acabo de decir. Sí, respetar a la audiencia, saber que hay una persona que está escuchándolo ahí, y yo también he sido muy cuidadosa en las agendas personales que creo que nos critican tanto. Okay. Yo no tengo agenda. Es decir, así la gente diga que uno es izquierda. Ahora, los periodistas somos formados en temas de justicia social, ¿sí? Derechos humanos, democracia. Entonces, ¡ay, mamertas! En un país como el nuestro, nada que ver. Pues estamos en la línea de los derechos humanos porque nuestro rol como humanistas está allí. Sin embargo, la credibilidad se construye desde la mano de los televidentes que le creen a uno, pero entendiendo que esto es un servicio social. O sea, los egos y los divasgos funcionaron en una época. Ahora la credibilidad no está basada en que uno es bello y bonito en una cultura latinoamericana como la nuestra, que okay, privilegia una cara bella y sí, una... Sí, sí. No, es, yo le creo porque sabe lo que está hablando. Claro. Porque me informa y al menos tiene una postura en el centro, esperaría uno. Claro. Miren que hoy en Colombia alrededor de 60, 70 millones de pesos invierte un joven colombiano para formarse en una universidad como periodista y comunicador social. Y salen alrededor al año más o menos 4.920 periodistas cada año, que tienen entre 19 y 24 años. ¿Qué le decimos a esos pelados que salen a enfrentarse a esta brutalidad, digámoslo así, que es el periodismo, los medios, el conseguir trabajo, el golpear puertas? ¿Qué le decimos? Bueno, a mí nunca me dijeron no lo haga. Y yo aquí hago mea culpa, yo escribí hace poco una columna donde le decía, claro, a los muchachos, no estudien periodismo, sí, o al menos no estudien comunicación social, y si quieren periodismo, hágalo como una doble titulación, claro, o como un posgrado. Periodismo, economía, periodismo, qué sé yo. Sí, ¿por qué? Porque nosotros como ciencia social tenemos muchos vacíos, y quienes hemos pasado por la universidad, pues el periodismo, digamos, es una forma, digamos, una conceptual y de manera de abordar la noticia. Evidentemente tiene un fondo, pero en la comunicación social nosotros vemos antropología, sociología, derecho. Entonces somos con tantas ciencias que vemos mucho de todo con, claro, poca profundidad. Mi queja es a las facultades de comunicación social. Entonces, lo que yo digo es, y los muchachos me han atacado como, no lo diga usted, ¿cómo nos dice esto? Claro, claro, la suerte de una no es la suerte del otro. Lo que yo estoy diciendo aquí, planteando básicamente, es las universidades no pueden seguir engañando a la gente. ¿Dónde van a trabajar 5.000 periodistas y comunicadores sociales? Claro, claro, todos no quieren medios de comunicación, claro, pero tú vas a una clase de comunicación social y todos quieren ser comentaristas deportivos, muchos anchors de noticias, son presentadores, para eso vayan a un instituto. Para ser periodista hay que, claro, estar en la universidad y, claro, formarse. Eso sí, y quiero ser clara en esto, hay que pasar por la academia. Sin duda la alguna. Academia, estudie lo que quiera, transforma, pero trate de buscar fondo. Si, claro, quiere hacer su carrera, hágalo, pero busque fondo, porque lo que nos exige hoy en esta coyuntura el televidente o el escucha o el lector es, quiero que me traduzca la realidad, claro, ya no me sirve el boletín de prensa, ya no es tan fácil como ir una parte y contraparte, eso lo tengo yo en Twitter, ayúdeme a traducir la realidad. Como ven, pues Mabel Lara contundente con el tema del periodismo, su formación y frente, como ve ella la realidad en este medio en Colombia. Pero llega aquí, donde estamos, muy temprano. Mabel, ¿a qué hora? Llego a las 4 de la mañana. ¿Perdón? Sí. Eso significa que me levanto como a las 3, trato de 3:30, pero el día es un poquito más temprano. Es muy duro,
Pero es un privilegio hacer las preguntas por la gente. Claro, es un privilegio hacer las preguntas por la gente. Es como tener, o sea, darle voz a todos nosotros que estamos allí en la calle sufriendo una cantidad de cosas y no podemos expresarnos. Sí, es como un mantra, ¿sabes? En esta etapa profesional yo todo el tiempo estoy diciendo, yo aquí represento no Mabel Lara, sino ese señor que quiere preguntarle esto a este funcionario. Claro, claro. Es un reto muy grande, pero aquí estamos. Qué bueno eso. Y ahí viene la otra cosa interesante. Mabel Lara es mamá de un peque, digo yo, como somos en Colombia, en México. Niño, es un niño, tiene 6, 7 años, tal vez, seguramente. ¿Cómo es ese rol bonito? Yo creo que Mabel es consentidora. Mucho. Abrazadora. Yo soy una antes y después de mi hijo. Yo no sé si mejor o peor, pero sí lo que tengo, tengo clarísimo es que soy mejor ser humano. Okay. Soy mejor ser humano. Y es el balance un poco, está, moverme, tiene un motivo, es ser mamá. Porque yo me lo he tomado muy en serio. Entonces el balance como entre mi carrera profesional y poder disfrutarme la crianza de mi hijo, pero hay una diferencia. A mi hijo nunca más lo voy a tener como un niño de 5 años. Claro. Él se creció y se fue. Y me lo perdí. Va rápido. Y me lo perdí. Entonces es muy difícil, pero es posible. Y lo que yo he aprendido es no darme tan duro, porque he sido muy riguroso y me voy muy duro. Entonces a veces tengo que parar y digo, bueno, es suficiente. Es decir, estás haciendo tu mejor tarea, no tienes que ser la número uno, no tienes que tener una carrera contra el reloj, contra uno mismo. Pero ha sido fantástico ser mamá, fantástico. Ha sido divino. También fantástica, está muy bien casada. Creo que eso también ayuda. La pregunta es, cuando tiene una familia estable, donde hay respeto, donde hay amor, eso se ve reflejado en el trabajo y no importa las jornadas, ¿es la batería o no? Totalmente de acuerdo. Yo no podría haber construido una carrera profesional como la que he construido sin un partner que ha estado allí apoyándome y que, digamos, en el espacio de la familia, que es tan difícil a veces construir, vamos ahí batallando los dos. Una vez la posta se la paso yo a él, otra vez me la pasa él a mí y pues es el balance de la vida. Me encontré una frase. Voy a buscarla, que la tengo aquí seguramente. Una frase en la cual Mabel Lara habla justamente de eso que ella afrontó un día como mujer afrodescendiente. Y un mensaje que sí caló, no solo en las mujeres, en los hombres. Y es una cosa simplemente de, yo soy así y así me quiero, me respeto y me acepto. Esto, voy a palabrearla. El pelo crespo, desordenado en una sociedad, en un país como el nuestro, es sin clase, vulgar. Y un día Mabel empezó a salir crespa en su emisión central de noticias y eso causó una sensación que realmente la gente la recibió muy bien y para mucha gente fue una herramienta de aceptación. Sí, yo creo que hay una responsabilidad doble cuando uno sale en televisión frente a esas otras niñas o mujeres que lo ven. Uno no está solo, somos muchas o muchas más en esta batalla. Yo durante 16 años presenté en televisión con mi cabello alisado. Hay exigencias sociales y laborales. Yo no puedo decir, a mí me exigieron tal. No, creo que la exigencia me la imponía yo. Okay. Y eso me ayudó a entrar a este mundo de los medios de comunicación. Pero hay un momento en que te cansas y un momento en donde empiezas a entender que pues que también puedes mandar mensajes. Y mi mensaje más poderoso en los últimos años ha sido un poco como, hey, yo tengo un biotipo, pertenezco a una comunidad étnica de América Latina, soy mestiza y hay que empezar a desmitificar todo lo que nos han dicho sobre ser mujeres y sobre el pelo crespo. A mí y a muchas mujeres como yo nos han dicho que nuestro pelo es malo, que nuestro pelo es feo, que cuando tenemos nuestro pelo suelto, nuestro pelo es vulgar, incluso me lo dijeron un día por redes sociales, o incluso que estamos desaliñadas y desarregladas. Y yo sí he sido muy vanidosa, te debo decir, y... Por favor, voy a decir como si fuera en Colombia, este mujerón espectacular, como dice mi mamá, de punta en blanco, señores. No, yo sí he sido muy vanidosa y yo no puedo pensar que mi pelo me haga ver menos elegante. Y por fortuna encontré una partner que fue mi directora de noticias y me dijo, hágale, salga así. Y esto ha sido tan liberador. Bueno, pues ya saben, esa lección maravillosa que dio Mabel Lara a través de la televisión con su pelo crespo, creo que fue una decisión muy interesante, porque no solamente dijo que hay que ser como somos, ¿cierto? Sino también lo importante es mostrar en este medio que los estereotipos, que la belleza es el segundo plano. Lo importante es lo que pasa adentro y cómo lo comunicamos. Y ese mensaje fue clarísimo. Oye, Mabel,
Oye, estamos aquí justamente, vamos a contarlo, estamos en la mitad del paseo, están 4 cabinas de radio funcionando a la vez, la gente pasa, eso es un poco lo que pasa aquí justamente en Caracol Radio, que estamos aquí invadiendo esto fuerte, ¿no? Chévere. Sí, el corazón de una redacción, y a esta hora que estamos grabando el programa, pues la gente va, viene, nos mira un poco extraño, pero sigue, porque la noticia se está produciendo en este momento, claro. La delicia de estar en medios de comunicación. Mabel, también muy conectada con el tema social. Trabaja con jóvenes en dificultades, trabaja con madres, cabezas de familia, es comprometida con un evento que es Teletón en Colombia. También eso ayuda todos los días a decir uno, puedo dar mucho más, pero también estoy creciendo como ser humano. Sí, yo nací con unos privilegios y los que no somos privilegiados tenemos una responsabilidad doble en un país tan desigual como el nuestro. Y en América Latina es casi igual, no, toda la América Latina es igual. Entonces mis privilegios, yo no sé si tienen que ser compartidos, pero al menos tienen que ayudar a que otros puedan tener la movilidad social que a mí me ha permitido estar donde yo estoy. Yo no fui una niña con carencias, yo tuve todo en la medida en que tuve estudio, comida, zapatos, ropa. Sin embargo, muchos colombianos no lo han tenido. Entonces yo creo además que como figura pública la responsabilidad es triple y como mujer es cuádruple, porque yo sí creo que uno no puede pensar solamente en que yo tengo sombrilla y voy feliz. ¿Qué hubiera pasado si mi sombrilla no hubiera existido? Si yo cierro esta sombrilla de privilegios, me mojo, al igual que el resto de colombianos. Pero lo trato de hacer como con un bajo perfil. En Teletón estuve en su momento porque sentí que era importante en un país como el nuestro. Recuerde que nosotros hemos tenido episodios de desastres naturales, pero también he estado conversando con mujeres embarazadas, chicas embarazadas, para que me ayuden a entender su mundo. Claro. Y también hemos estado como en temas de coach, porque sabemos que hay muchachos muy talentosos que no pueden tocar una universidad, que tienen que salir a trabajar, pero así como low profile, digamos, como que sin que... Porque yo tengo algo muy claro y siempre me lo enseñaron en mi casa y es, me puedo equivocarme, ustedes me corrigen, como que lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda. Sí, sí, de acuerdo, o sea, exactamente. No lo aplaudas demasiado, hazlo simplemente. Sí. Y así he educado a mi hijo, tiene una responsabilidad social. Uno no puede venir aquí nomás a consumir, a gastar energía y ropa y gastarse la plata, tiene una responsabilidad social. Oímos, eso es contundente. Conversamos con gente, tanto en el canal como en la calle, pero cosas triviales, tontas. De las presentadoras hoy en televisión que usted ve, que conoce, Caracol, RCN, City, Red Más Noticias, Canal 1, lo dijimos claro, abierto. ¿Cuál recuerda más y por qué? Yo tengo números. Usted, que le encantan los números. Hicimos, esa conversación fue pequeñita, una cosa ahí familiar, chiquita, a 50 personas. Ajá. 41. ¿Recuerdan? Hablaron, dijeron y respondieron todo lo anterior, contundente, linda, maravillosa, seria, muy bien vestida, Mabel Lara. Ay, no le creo, me voy a poner a llorar, qué bonito, ay, me emocioné, ay, pues es un pago muy grande a toda esta carrera, ay, me emocioné, Joseph, pues porque eso finalmente es el pago de uno, el reconocimiento de la gente, y yo lo respeto mucho y lo valoro mucho y me voy muy duro para responder ese reto tan grande. Y bueno, que espero no defraudarlos y seguir ahí en esa línea, porque estar aquí es un privilegio también, pero es una responsabilidad muy grande. Eso me emociona mucho, muy bonito. Qué bueno poder haber robado estos minutos con una gran periodista colombiana. Como vimos, es columnista, ha sido reportera, con una gran responsabilidad de ella frente a lo que pasa, no solamente en la información, sino con lo que pasa con el Colombia en América Latina. Llevar la información que es de forma contundente, de forma seria, y lo más chévere es poder también que ella es un poco la voz de tantos que no podemos hablar ahí, justamente en los medios, ella la voz. Pues Mabel Lara, una mujer encantadora por dentro y por fuera, lo voy a decir. Es bella por dentro, pero por Dios, qué mujerón tan espectacular. Muchas Mabel Lara, gracias. Ha sido todo un placer, pero antes de irnos, con todo lo que pasa, bueno, malo, hoy Mabel Lara es feliz. Sí, te iba a decir que la belleza es... A ver, eso es una frase cliché, pues yo te quiero decir que la paz emocional y espiritual te permite ser bella. Porque yo creo que más allá de cómo nos vemos en el mundo, es como lo que reflejamos. Y yo ando en ese mood, ¿sabes? Yo ando como en paz conmigo, sin estar en el conflicto constante que son en la etapa adolescente y estas cosas. Sí, 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 sí. Y como que logré el balance entre mi vida familiar y profesionalmente también lo estoy intentando, entonces es como lo que estoy irradiando, como que sí, soy feliz, hay momentos de tristeza profunda, pero hay momentos de constante calma y felicidad porque tengo todo
y además me conformo con poco. Ya no aspiro demasiado como antes a cambiar el mundo, no, lo que haga que mi pedacito está bien. Mabel Lara, una periodista con mayúsculas, ha sido todo un placer, gracias. Gracias, Joseph, fue de verdad, y a todos los televidentes un abrazo donde nos están viendo desde este pedazo de Colombia. Estamos en el corazón, en la matriz de Caracol Radio, gracias por venir hasta acá. Y con ustedes, como saben, nos veremos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales de Es un Placer. Amigos, nos vemos. Es un placer estar contigo. Un verdadero placer. Es todo un placer, yo. Un placer para mí, gracias por invitarme, José. Hey, muchas gracias, mi hermano. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejarme a mi casa. José, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y América Latina. Sí.